Hello, good evening. Good evening. Good evening. Good evening. So we are in the second session of this week number three. So we are going to begin with this new session, reading some information that we have on the activity that we were talking about yesterday. So we have an activity that we are going to read the things that you wrote on the document that I sent to you on the group. Vamos a leer la información que tenemos en el grupo, bueno, en el documento que les mandé el grupo sobre el tema relacionado con la comida. Así que vamos a básicamente vamos a leer esa parte primero. Luego vamos a ver el nuevo tema, que son los count and non-count nouns, que son los nombres contables y los no contables. Vamos a aprender cómo utilizarlos, en qué situaciones, con qué tipo de palabras. Vamos a aprender muchas cosas sobre los nombres contables y no contables. También vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué actividades tenemos que realizar en la plataforma para ir avanzando, ¿verdad? Ustedes saben que vamos a terminar la section number four, tomorrow. Vamos a terminar el día de mañana lo que es la sección número cuatro para entrar a la sección número cinco el día viernes. Así que vamos a trabajar en esa parte para ir avanzando. Así que vamos a leer un poco de la información que tenemos en la actividad, que es el documento de la actividad. So we are going to see what is the things that you wrote on that document. Básicamente eran tres partes las que íbamos a realizar el día de ayer. O el día de hoy, así como les decía, teníamos tres partes a realizar. Una era hacer una shopping list, que es una lista de compra, ¿verdad? De las cosas que nosotros compramos en nuestro día a día. También teníamos la parte dos, que está por acá, que es escribir una receta, ¿verdad? Con sus ingredientes, con sus medidas, algunos contenedores y las instrucciones. Y la tercera parte, que es describir, ¿verdad? Una comida deliciosa, algo que a ustedes les parezca delicioso. Así que vamos a leer cuáles son algunas de las cosas que ustedes escribieron aquí en la lista, que son elementos básicos, ¿verdad? De las shopping lists, the things that we buy when we are on the supermarket. Vamos a ver cuáles son esas pequeñas listas de cosas que nosotros compramos en el super. So we have in the first one, tomatoes, we have a cabbage, lettuce, spinach, carrots, onions, garlic, cucumbers, avocados, apples, bananas, eggs, chicken, rice, white wine. Oh, that's good. Oil. We have in the other one, bananas, jam, beans, eggs, pork, meat, milk, cheese. In this one, I think that we have another name, if I am not wrong, about that one. I think it is tamarind, del tamarindo. We have oil, we have pineapple, red wine, salami, ice, popcorn, and candies.
Tenemos ahí unas cuantas cosas, ¿verdad? De las que nosotros podemos ir a comprar al supermercado. Más que todo cuando hacemos pequeñas compras, ¿verdad? In some cases, we buy just fruits or just vegetables, or we buy essential things like beans, rice, sugar, bread in some cases. We can buy things for the kids, cereal, milk, chocolate, candies, I don't know, that kind of things. Son cosas esenciales que se pueden comprar en el supermercado en un día común, ¿verdad? Let's see. Number two. So in this case, it's like a recipe, es una receta, ¿verdad? De algo que podemos cocinar. The first one is a recipe to make spaghetti. Es una receta para hacer espagueti. And we have the first thing that are the ingredients. Vamos a ver los ingredientes. We have tomatoes, we have ground beef, onions, paper, we have basil leaves, parmesan cheese, salt and pepper to taste, and pasta. We have the process here. Wow. Chop the tomatoes, onion, and paper. Add the chopped to the blender. Apply salt and pepper to taste. Blend the ingredients until a sauce is made. Salt the ground beef in a pan. Add the blended sauce. Cook over low heat for 10 to 15 minutes. Boil water in a pot and add salt. When boiling, add the pasta and stir. Wait 10 to 12 minutes. Try the spaghetti. If it is al dente, turn off the heat. Strain it the paste. Serve it on a plate and decorate with Parmesan cheese. Okay. Ahí tenemos la primera receta, que es la del de espagueti. Tenemos la siguiente that has mozzarella cheese, Monterrey cheese, ham, pepperoni. And it says the process. Use a glass container, put butter, cut thin potatoes, put a layer of potato in the glass container filled with ham and pepperoni. Add another layer of potato, add a layer of cheese, and those two layers of potato and stuffing. Bake in the oven for 20 to 25 minutes, and a delicious dish comes out to share. This is the second recipe that we have here, la segunda receta. Let's see part number three. Oh, okay, thank you. Roast meat. It is served with a juicy and tender meat, roast over charcoal, just providing a unique flavor to the roast. In addition, this dish that is enjoyed in restaurants or that is not lacking in family gatherings on the weekend, has a variety of companions: chimol classic, refried beans, spicy and acid based on tomato, onion and coriander, rice and cheese. Thank you. Okay, muy bien. Esas son las tres actividades que teníamos. Son basados en el vocabulario que estuvimos aprendiendo ayer sobre la comida. Estuvimos viendo un par de palabras, ¿verdad? Nuevas. Or not.
Estuvimos viendo estos vocabularios. Let me see here. We have different type of food. We have different ways to learn new vocabularies that we were learning yesterday. In this case, we were learning how to create vocabularies. And in this case, it is better for us to have this kind of things because we are going to see, we are going to read, we are going to learn more easily, and it has that impact in our mind in which we are going to have this amount of words that we are going to learn. It can be in a week, it can be in a couple of days, and then we are going to change that information time to time, and we're going to learn more things in a month, for example. But in this case, we were like talking about specific words that we can use to talk about food. And the first one, we have different type of food. We have the beverage, we have the dairy, we have dessert, fruit, grains, meat, and vegetables. Then we have the second kind of vocabulary that are the adjectives that we can use to talk about food, different kind of adjectives that we can use to describe the food that we are eating or some things that we are doing with the food. And the third one is cooking food, is a vocabulary related to preparing food, cooking food, some utensils that we can use on the kitchen. We have also departments on the supermarket. We have the staff. We have nouns. We have some verbs that we can use to talk about the things that we do in a supermarket. Also, we have containers that we can use for food. That was the last part that we were seeing. This is the last vocabulary that we were seeing. Este es el último vocabulario. Estuvimos viendo lo que son los contenedores, ¿verdad? Los tipos de contenedores y qué tipo de material podemos incluir en esos contenedores. Pero give me a second and we are going to see the new topic. Deme un segundo, ya vamos a revisar el nuevo tema. So give me a moment.
I'm sorry, I'm here again. So, we are going to see now what is the new topic. In this case, we are going to see, it is not like a vocabulary. No es un vocabulario, pero sí vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver cómo utilizar este tipo de vocabulario, porque los count and non-count nouns are basically a vocabulary, but in this case, we are going to see more things about that words, that specific words, and how can we use those elements in our daily life. Vamos a ver qué son los nombres contables, los no contables. Básicamente, nosotros ya tenemos una idea de qué son, pero vamos a ver varios elementos importantes. We are going to see, in this case, the introduction to count and not count nouns, que es como una introducción a qué son los nombres contables y no contables. Vamos a dividirlos. We are going to work first with count nouns. Vamos a trabajar primero con los nombres contables. Luego vamos a trabajar con los nombres no contables. Vamos a ver los double nouns que pueden utilizarse en ambas situaciones. Quantity words, qué tipo de palabras vamos a utilizar para los count nouns y para los non-count nouns. And we are going to complete that information. So we are going to see what is the first thing that we are going to learn related to that topic. So in this case, we have that the count and non-count nouns vary from language to language. In some language, there are not count nouns. And in this case, it is the example in Japan. We don't have that kind of words. In addition, some nouns that are non-count in English may be countable in other language. For example, hair or information. In some cases, errors with count and non-count nouns can result in errors with article usage and with the subject-verb agreement. En este caso, los nombres contables y los no contables pueden variar dependiendo del idioma. Por ejemplo, en japonés no tenemos como esa misma diferencia, ¿verdad? De los nombres contables y los no contables. Y algunos nombres que son no contables en inglés pueden ser en otros idiomas nombres contables. Por ejemplo, el cabello o la información, porque es algo abstracto, ¿verdad? Entonces, por eso no se tiene como nombres se tiene como nombres no contables. Pero en otros idiomas esto puede llegar a cambiar, ¿verdad? So, we're going to see the first thing. What are the count nouns? ¿Qué son los nombres contables? So, we're going to begin. With the question. What is a count noun? ¿Qué es un nombre contable? It says that count nouns can be separated into individual units and be counted. They usually have both a singular and plural form. Most English nouns are count nouns. One phone, two phones, one dog, two dogs, one shirt, two shirts. Los nombres contables pueden ser separados en unidades individuales y se cuentan, ¿verdad? Los separamos uno por uno y los podemos ir contando. Usualmente tienen una parte singular, una parte plural. O sea, pueden tener las dos. Pueden empezar siendo un singular y luego ir pasando a plural. La mayoría de palabras en inglés son contables. Tenemos el ejemplo de one phone, un teléfono, o two phones, dos teléfonos. One dog, un perro, two dogs, dos perros. One shirt, una camiseta, two shirts, dos camisetas.
However, a few countable nouns only have a plural form in English. And in that case, tenemos palabras contables que simplemente tienen como una forma plural. No tenemos como una forma singular de esa palabra. Aunque se refiera a una sola pieza, pero la palabra en sí ya está como escrita en plural. Vamos a ver cuáles son esas palabras que solo tienen una forma plural, ¿verdad? A la hora de escribirla. So here we have the examples, and it says that we have the following words. Tenemos las siguientes palabras. En este caso, tenemos clothes, que esto se refiere a la ropa, pants, los pantalones, jeans, los vaqueros, shorts, los pantalones cortos, and pajamas, que son las pijamas. Entonces, esas palabras ya tienen como su forma plural. And it says that these ones are often used with some sort of quantifier or quantity words. Se utilizan palabras específicas, ¿verdad? Para referirnos a estas count nouns o incluso a las non-count nouns, que son conocidos como quantity words. Son como palabras de cantidad, ¿verdad? Que nos van hablando de las cantidades. Más adelante vamos a ver cuáles son esas palabras que se utilizan a la hora de hablar de los nombres contables y no contables. Pero solo hacemos la mención, ¿verdad? So, how are count nouns made plural? ¿Cómo podemos hacer los nombres contables a convertirlos en plural? ¿Cómo los hacemos a plural, verdad? Los nombres contables que tenemos en inglés. The nouns into plural, we are just going to add an S or ES at the end. Básicamente, lo único que vamos a hacer es agregarle S al final de la palabra o le vamos a agregar ES. En este caso, tenemos los ejemplos, one boy,
Y al agregarle la S, we have two boys, one folder, two folders, one box, two boxes, one church, two churches. En el caso de church, pues le agregamos la ES al final. Now, if the noun ends in Y, we are going to change the Y to E, I mean, I'm sorry. Si tenemos una Y al final, obviamente en este caso vamos a cambiarle. En muchos de los casos, porque ya tenemos el primer ejemplo, boy, y al hacerlo plural solo le agregamos la S, pero otras palabras que lleven Y al final ya no va a ser simplemente la S, sino que se le va a agregar IES para hacer los plurales. So in this case, we have three different things. In the first one, we add just S or ES to to the words to make it plural. But when we have Y, we are going to change and we are going to add AES to make it plurals. But in the case that we have a vowel that precedes the Y, we're just going to add the S to make it plural. La primera regla es agregarle la S o la ES a la palabra para hacerla plural. En el caso de que lleve una Y, vamos a cambiar esa Y por una IES para hacerla plural. Pero si la palabra lleva una vocal y luego va la Y, vamos a agregarle simplemente la S, no vamos a cambiarla a IES para hacerla plural, como en el caso de boys. Por eso es que no cambiamos, ¿verdad? No aplicamos esa parte de la regla.
So in this case, we are seeing the difference that we can do making plurals. En este caso tenemos, ¿verdad? Lo de la Y, donde si lleva una vocal, no vamos a agregarle el IES, sino que simplemente le ponemos la S. En el siguiente dice que si el nombre termina en O, lo vamos a agregar si el ES al final para hacerlo plural, así como vemos en los ejemplos. One potato, two potatoes. One tomato, two tomatoes. And that's the way that we are going to use to create the plurals with those words. But if the noun ends in an F or FE, change the F to a B. Si tenemos palabras que terminan en F, vamos, o en FE, vamos a cambiar esa F por una B y le agregamos ES. Si nuestra palabra termina en F, FE, para hacerlo plural, lo vamos a cambiar a una B junto con el ES. Vamos a ver cómo se transforman esas palabras con esa regla. We have one teeth and it changed to two teeths with a B, two hooves and two hooves. So that is the change that we are going to make with this kind of words that end with an F, and we are going to change it for a B, adding the ES. Some count nouns have irregular plural forms. Many of these forms come from early form of English. Hay muchas de estas palabras en inglés que tienen formas irregulares. No solo los verbos tienen formas irregulares, sino que también las palabras en común. Las palabras comunes tienen sus formas irregulares, y esto viene de formas del pasado del inglés. Ya que el idioma sufrió diferentes cambios a través de la historia, al igual que lo hizo nuestro idioma, el español. But in this case, some of these words comes from those changes that we had in the past. So we are going to see what are the irregular form of these nouns when we are making it plural. Vamos a ver cuáles son esas formas diferentes o formas irregulares de los nombres, porque no va a ser simplemente agregarle la S o la ES o la IES, sino que va a cambiar su forma en plural. But give me a second and I'm going to show you the examples. Solo denme un segundo y ya les muestro los ejemplos.
Okay, we are going to see what are those examples that we have of the irregular nouns. In this case, we have the following examples. We have the first one, that is when food. And for plural, we have 2 feet. Un pie, dos pies. En este caso, cuando ya lo hacemos plural, ya cambia su forma. Ya no es lo mismo que en el singular. So in that case, we have the examples of the different words or the irregular words that we have for plural. Tenemos ahí los las formas irregulares de los nombres que se utilizan, ¿verdad? O que vienen desde cambios anteriores que se hicieron en el idioma, pero que ahora todavía se utilizan. También tenemos una parte importante que tenemos que tener en cuenta, que son los singular count nouns o los nombres contables singulares. Tienen que tener siempre un, en este caso, una palabra que los ayude o que sirva como un determinante, así como puede ser un artículo, un pronombre, un nombre posesivo. Y tenemos como ejemplo, an, que son artículos, the, this, or a possessive noun.
The same thing. What is a countdown noun? We are going to see some example of words that we can consider non-count. We are going to see what are the double nouns. So we are going to begin with with the non-count nouns. Vamos a ver cuáles son los nombres no contables o cuáles son considerados no contables y vamos a ver algunos ejemplos de ellos. Okay, the first thing that we have here is that noun count or uncountable nouns exist as masses or abstract quantities. That cannot be counted. They have no plural forms. Although most English words are count nouns, noun count nouns frequently occurs in academic writing. En este caso, los nombres no contables existen como masas o cualidades abstractas que pueden existir que no se pueden contar físicamente. No tienen una forma plural, así como los contables, sino que en este caso no hay formas plurales. Tenemos que en la mayoría de palabras en inglés son contables, pero estas ocurren más que todo las... Los nombres no contables ocurren más que todo en escritura académica. Los demás son como de la vida diaria, pero los noun count nouns ocurren más que todo en el área escrita. Es más común ver los nombres contables, pero en este caso los no contables son más que todo para darle quizás algo nuevo a la escritura. Por eso son más frecuentes en la forma escrita. We are going to see some categories. Vamos a ver algunas categorías de nombres no contables. Obviamente existen en inglés muchas excepciones a la regla, ¿verdad? In this case, we are going to see some categories are non-count nouns, but in some cases, we are going to see some exception of the rules.
But we are going to see a mass, natural substance, food, abstract concept. We are going to see game, a disease, subject of a study, language, and an activity. So in this case, we are going to see 8 categories of non-can nouns. 8 categorías de palabras no contables con sus ejemplos. Vamos a ver diferentes categorías como una masa, una sustancia natural, comida, un concepto abstracto, un juego. Vamos a ver también una enfermedad, una materia de estudio, un lenguaje o un idioma y una actividad. Y vamos a ver cuáles son los ejemplos de palabras no contables que encontramos en cada una de las categorías. So we are going to begin with number one, that is a mass, una masa. And here we have work. Es como una cantidad bastante grande, ¿verdad? El trabajo. No se puede contar y decir, tengo... cuando decimos, en realidad, mucho trabajo, no podemos contar 10 de trabajo, 20 de trabajo, a menos que digamos en qué estamos trabajando, que sea un material que sí podemos contar. Pero la cantidad de trabajo que podemos tener en un día, no lo contamos de la misma manera. So we have work, equipment, homework, money. El dinero sí lo podemos contar de una manera diferente, pero al final no es simplemente lo físico, ¿verdad? Sino las cantidades. Transportation, loading, and traffic. Then number two, we have a nature substance. In this case, we have air, tenemos aire, ice, water, fire, wood, blood, air, gold, and silver. Number three, food. Algunos tipos de comida. In this case, we have milk, rice, coffee, bread, sugar, meat, and water. Again, number four, an abstract concept. Un concepto abstracto, advice, un consejo, happiness, la felicidad, health, salud, education, research, knowledge, information, time. Number five, a game. Soccer, tennis, basketball, hockey, football,
cheese and checkers. Number six, a disease. Number seven, a subject of study. A language. So in this case, we have this categories in which we have different words that we can use for non-account nouns. We know that in some cases we have different kind of ways to count the things. Tenemos diferentes maneras, diferentes modos de contar quizás algunas de estos objetos, algunas de estas cosas que no entran en la categoría de nombres contables. Por ejemplo, en el caso del agua, no lo contamos de uno en uno, pero se puede tener una medida, ¿verdad? Para el agua, para el azúcar, ya que es en libras, para la leche, que es en litros, para la carne, que también es por libras, por cortes. Son medidas totalmente diferentes. No es como que vamos a agarrar una pieza, una pieza, una pieza, y vamos a hacer una cantidad específica, ¿verdad? Entonces, todos estos que aparecen acá, I'm sorry, todos estos que aparecen acá son nombres que utilizamos en la parte de los no contables, que en muchos de los casos no tienen una parte plural. So, in this case, we don't have a plural form for this kind of words, and they can be used on the non-count nouns. In some cases, it says that they don't use the articles. Ellos no usan, ¿verdad? Así como los nombres contables, los artículos. Solo los nombres contables van a utilizar su artículo en, pero ellos sí pueden utilizar the si se refiere a algo en específico. Ahora, ¿cuáles son los dobles o los double nouns? ¿Cuáles son esos nombres dobles que podemos utilizar? In this case, we are just going to mention, I'm sorry, to mention some words that we can use as double nouns that in this case can be both countable and non-countable. Estos nombres dobles pueden ser nombres contables o no contables. La cuestión con esos nombres es que simplemente les va a cambiar un poco lo que es el significado. For example, we have life, puede ser no contable y puede ser contable. Life is a gift, es un nombre no contable. Al decir la vida es un regalo, es un nombre no contable. Pero si decimos she leads a very fulfilling life, es un nombre contable, porque dice que tuvo una vida plena, ¿verdad?
está especificando el tipo de vida que llevó. Puede ser una vida aburrida, una vida peligrosa. Y así, en ese caso, cuando especificamos el tipo de vida, sí puede ser un nombre contable. Cuando simplemente es una idea como abstracta, que no tiene como un fondo muy sólido, puede ser un nombre no contable. Cheese, la palabra cheese, el queso, también puede ser contable y no contable. En el caso de decir, I like cheese, me gusta el queso, es un nombre no contable. Pero si decimos, the cheeses of France are my favorite, los quesos de Francia son mis favoritos, estamos especificando, decimos los quesos. Podemos hablar de diferentes tipos de quesos. El ricota, el cheddar. Podemos meter diferentes tipos de quesos y ahí sí sería contable, porque vamos a contabilizar los tipos de quesos que nos gustan. Y el último son language. El idioma también puede ser contable y no contable. Este es el último ejemplo. The study of language is called linguistics. El estudio del lenguaje o del idioma se llama lingüística. Es un nombre no contable porque es una idea abstracta. Pero si decimos, English is often considered an international language. El inglés en muchas ocasiones es considerado un lenguaje internacional de una lista de lenguajes. Ahí sí puede ser referido como un nombre contable. So, tomorrow we are going to see just the quantity words. Solo vamos a ver las palabras que podemos utilizar para referirnos a las cantidades, pero lo vamos a hacer mañana. And we are going to end with the work on the platform. Mañana terminamos la sección número 4. So, we are going to end the session here and we are going to see each other tomorrow in the next session. Have a good night and see you. Good night. Good night. Good night. Bye, teacher. Bye-bye. Bye. Good night. Bye. Good night.